sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo sé que estás aquí. Gloria. Puedo sentir tu olor, olor a majestad, gloria y autoridad. Yo sé que estás aquí. Yeah.
Lo cual yo, para la gloria del Señor, cogí, la exploté yo misma como si nada, para que saliera toda esa agua y para que no me hiciera daño en la mano. Oh, gloria al Señor, me puse esto. Y para colmo es en esta mano donde yo escribo: alabado sea el nombre de Jesús. Pero lo que nosotros experimentamos hoy en el estudio, los que estuvimos allí en el estudio sabemos lo que sucedió ahí en ese estudio. Gloria a Dios, aleluya. Donde Dios nos visitó de una manera tan, tan y tan fuerte, tan terrible. Esta quemadera, gloria al Señor, esta quemadura, perdón. Aleluya, aunque él lo decía, Eric, charlando, pues ahí está, pero es la verdad. Lo que experimentamos, aleluya, esta quemadura que fue física, pero lo que experimentamos en el estudio fue una quemadura del espíritu. ¡Gloria! Tan y tan fuerte que mientras yo estaba grabando la última alabanza, gloria al Señor, que el Señor me entregó, de verdad que yo no podía seguir. Yo aguantaba y Dios, yo estaba viendo cómo cada uno de los que estaban en el estudio afuera estaban en bendición, llorando, cayeron en el piso, porque Dios lo visitó de una manera tan terrible. Aleluya, yo caía para la bendición también mientras estaba grabando. Aleluya, caía hablando lengua y yo decía: no me interesa. Alabado Dios, el hombre busca perfección en un CD, busca perfección en un tema, en un sermón. Cada palabra que salga de mi boca sea palabra ungida del cielo, que toque el corazón de aquel que lo oiga, que liberte, que sane, que restaure, que rompa cadenas, que levante, que alce la cabeza y se trae, que el proceso que tú has pasado, o sea, recibo otra mala noticia. Y yo le digo al Señor: el diablo esté enojado, que el Señor lo reprenda. Santo eres Jesús. ¿Por qué? Porque no. Yo le digo, yo siempre tengo este dicho: no es lo mismo entrar en un proceso que salir fuera del proceso. Santo. El diablo no le tiene miedo a aquel que entra por el espíritu en el desierto. Aleluya. Ni entra al proceso. Satanás le tiene miedo a un hombre y una mujer que cuando sale del desierto y sale del proceso dice: oh, oh, si aquello no lo pudo matar, ¡gloria a Dios! Si aquello no lo pudo vencer, ¡aleluya! Yo no quiero imaginarme lo que está viviendo de camino, porque no te está viendo a ti, está viendo al rubio de Galilea, al gran yo soy, al todopoderoso, a Jehová y si Jehová.
conmigo rapidito. Prometo no ser extenso, sino dejar lo que el Señor quiere que hablemos en esta noche. Siga adorando a Dios. Ay, sí, amén. Poderoso. Siga adorando a Dios ahí en lo que bebo agua. Gloria al Señor. Y adoramos, Jehová. Poderoso. Aleluya. Tú eres grande, Señor. Aleluya. Poderoso. Y adoramos, Jesús. Efesios capítulo 1, verso 11. Aleluya. Oh, te adoramos. Dile al que está a tu lado, tú estás marcado para heredar. Aleluya. Tú estás marcado para. Dile al que está a tu lado, tú estás marcado para heredar. Oh, Espíritu de Dios. Con la mano busca, con la boca adora. Aleluya. Yo no sé tú, pero a mí no me gusta el silencio. Te adoramos. Cuando hay silencio, yo digo, bueno, yo tengo que hacer un remolino aquí porque a mí no me gusta el silencio. ¡Gloria a Dios! Y si usted supiera que yo no era así, Dios tuvo que romper la timidez que hubo en mí para poder ser hoy una gritona, sí. ¡Aleluya! Para poder ser hoy una provocadora de su gloria. ¡Aleluya! ¡Amén, Jehová! Para poderme parar en un altar y predicar de la palabra de Dios y ministrar para la gloria y honra del Señor. Porque yo dejé que el Espíritu de Dios se metiera en mis huesos, se metiera en mi espíritu, se metiera en gloria a Dios. Aleluya, porque yo no quería ser igual, alabado Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. Aleluya. Dios tuvo que hacerlo en mí para yo poder ser un testigo, un testimonio de lo que es de la nada. Mi alma, porque así le decía el hombre, tú no vales nada. Qué lindo es Dios. Y cada vez que me miro al espejo y le digo, wow, cuán equivocado tú estás, Satanás. Y cuán equivocado está aquellos que se dejan influenciar por él. Aleluya. Santo. Porque mira dónde estamos para la gloria y honra del Señor. Amén. Aleluya. Y eso no es orgullo, ¿sabes? No lo confunda. Gloria a Dios. Ah, orgullosa, no, no, no. Yo sé lo que Dios tuvo que hacer en mí para yo poder estar en un altar en el día de hoy. Amén, aleluya. Lo mucho que tuve que esperar para que Dios hiciera lo que tenía que hacer y poner todo en orden. Amén, gloria a Dios. Yo sé lo que es esperar en el tiempo del Señor y poder, alabado sea el nombre de Jesús, porque nadie puede hablar de algo que no ha vivido. Amén. Lo mejor es como que siempre va a haber testigos en tu proceso. Siempre gloria va a haber testigos en tu desierto. Siempre van a haber testigos que van a decir, sí, yo me acuerdo. Amén. Sí, yo me acuerdo. Y tal vez algunos no estén aquí frente a ti en este día de hoy, pero alguien siempre se va a acordar y siempre Dios le va a abrir la boca para decir, sí, yo me acuerdo del proceso. Me acuerdo lo que Dios tuvo que hacer contigo. Me acuerdo, aleluya, todo lo que tú pasaste, alabado sea el nombre de Jesús, para que hoy tú, que estás aquí en esta noche, estuvieras aquí. ¡Gloria a Dios! Celebrando un año más de victoria. Celebrando un año más de triunfo. Celebrando un año más de triunfo. ¡Aleluya! Porque hemos escalado, ¿cómo es que dice la alabanza? Peldaño. ¡Santo! Pero todavía estamos aquí. ¡Aleluya! Todavía estamos de pie. ¡Amén! Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor. La versión que yo tengo en mi Biblia dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hazme el favor, aleluya. Y mira el que está a tu lado y dile, marcados
para heredar. Marcados para heredar. Marcado, pero díselo así. Marcados para heredar. Marcados para heredar. Tú y yo estamos marcados, díselo, para heredar. Aleluya, Padre Eterno que estás en los cielos, te damos gloria y honra, Señor, por lo que ya tú has estado haciendo en esta noche. Sabemos, Jehová, que tu palabra, Jehová Dios mío, no ha de tornar atrás vacía, sino guiada lo que ha sido enviada a ser en esta noche. Padre, te pido que seas tú tomando control de mis emociones, de mis sentimientos, para que no sea palabra mía, sino la tuya en esta noche, Señor. Oh Jehová, que tu boca sea mi boca, que tus oídos sean mis oídos, que tu corazón sea mi corazón, Jehová, que tu mente sea mi mente, que tus ojos sean mis ojos, Jehová Dios mío, que seas tú dirigiéndome a través de tu espíritu y guiándome, Señor, como solamente tú quieres hablar en esta noche, sin quitar y sin añadir, Dios mío. Necesito de tu fuerza, necesito que seas tú, Jehová Dios mío, haciendo como tú quieres en mi vida, porque tú sabes que yo dependo de ti, Padre. Por eso te doy la gloria y la honra por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que hará, Dios mío, que esta palabra llegue aún a lo más profundo del corazón de la necesidad y a todos aquellos a nuestros alrededores que están escuchando y también por las redes sociales. En el nombre de Jesús está hecho, Dios. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Marcados para heredar, alabado sea el Señor. La Biblia, gloria al Señor, nos enseña que existen herencias que no se corrompen ni tampoco se desgastan, aleluya. Herencia que como cristianos heredamos todas las cosas porque Dios mismo está dispuesto a compartirlas con nosotros. Sí, nosotros estamos dispuestos a sufrir con Él, alabado sea el Señor. Sin olvidarnos que las aflicciones que pudiéramos estar pasando o hemos pasado en el tiempo pasado o aún en el presente, cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que nos dice que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. En 1 de Pedro capítulo 4 verso 1 nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esta herencia de la cual te estamos hablando en esta noche, aleluya, Pedro nos habla en Efesios capítulo 1 verso 11, es una herencia pura, es una herencia perdurable, es una herencia que dice la palabra de Dios que ni la polilla, ni la avaricia, alabado sea el Señor, ni el pecado, ni el odio, nunca va a poder echarla a perder, alabado sea el Señor. En el Salmo 119:111 dice que el salmista mismo declaró por su boca y habló: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti, alabado sea el Señor. El mismo salmista David, como también el hermano Pedro, a través de esta palabra nos dio a entender a nosotros que las promesas de Dios, que son firmes, y su palabra puede ser tomado como nuestra herencia para traer gozo a nuestro corazón. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice, aleluya, que su palabra es más deseable que el oro. Su palabra es más que mucho oro afinado y dulce más que miel, que la que destila del panal. Alabado sea el Señor. Yo no sé tú, pero esta es la mejor herencia, hermano. Gloria a Dios. Cuando Cristo, aleluya, nos dejó esta palabra, alabado sea el Señor, que es la que Él ha depositado en nuestra vida, en nuestros corazones, pero también inspiró a hombres por el Espíritu para que pudieran escribirla y también pudieran hacerla en tinta de papel, para que tú y yo pudiéramos en el día de hoy conocer quién es nuestro Creador. Amén. Gloria a Dios. Porque en Él hay propósito. En ella hay respuesta a tus preguntas. Amén. En ella, aleluya, tú recibes sanidad. ¿Por qué tú te crees que Satanás no le gusta cuando tú estudias la palabra? Aleluya. ¿Por qué tú te crees que Satanás no le gusta cuando viene la palabra de Dios?
y comienza a darte cansancio, comienza a darte sueño, comienza tu mente a volar por, aleluya, por tantos diferentes lados. Alabado Dios, porque el diablo sabe que el Señor nos reprenda, que en esta palabra hay poder. Aleluya. Con esta palabra fue que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él sabe que con esta palabra fue que Jesús, aleluya, le entregó la llave a Pedro, y el Pedro, aleluya, también se la dio a nosotros, la iglesia. Aleluya, el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca cuando declaramos esta palabra, porque por esta palabra es que tú y yo podemos decir en el nombre de Jesús y poder atar y desatar. Esta es la mejor herencia que nuestro Padre Celestial nos dejó, la cual también en una ocasión Santo Jehová le dijo a Josué: prepárate, aleluya, porque el que está al lado tuyo ya mismo se va. Pero sabes que tú no te puedes olvidar que yo declaré una palabra sobre él y tú estabas ahí presente. Aleluya. Pero él es ser humano y él va a tener que morir. Hello. Pero por algo tú estás al lado de él para que aprendas. Por algo tú estás al lado de él para que escuches, para que observes, para que aprendas, para que te eduques. Alabado Dios, para que no cometas los mismos errores que él cometió. Aleluya, pero aprendas de las virtudes. Alabado Dios, y del carácter de este hombre que llevaba Moisés. Pero yo quiero que tú entiendas, Josué, que él va a morir, y cuando él muera tú tienes que seguir, aleluya, llevando este pueblo a la promesa de que ya yo declaré que esa tierra le pertenece a ustedes, y no hay infierno, no hay demonio, no hay nadie ni ser humano en la faz de la tierra que va a poder detener la palabra que ya yo declaré a ustedes. Aleluya. Por eso es necesario que nunca se aparte de tu boca, le dijo Jehová a Josué, este libro de la ley, sino que de día y de noche, Josué, yo necesito que tú medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque cuando tú hagas eso, Josué, mira lo que va a pasar, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Porque si hay algo que Jehová le gusta de cada uno de nosotros es la obediencia. La obediencia mueve el favor de Dios como nunca en tu vida. La obediencia te abre puertas que jamás en tu vida tú ibas a pensar que se iban a abrir. La obediencia hace que aquel mal rojo que está frente a ti, cuando declaras una palabra, aunque está viendo lo contrario, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a tu Padre Celestial, hace que el mar rojo se divida para que tú puedas caminar en seco y puedas llegar al otro lado, tal como Jehová lo declaró. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dándonos a entender que la palabra de Dios es la mejor y excelente herencia. Que siempre nos ha de llevar, ¿por qué? Por sendas de paz y de justicia. Pero sobre todo, la palabra de Dios te va a llevar a la vida eterna. Esa es la otra herencia que nos está esperando, la que está ahí arriba en los cielos. ¡Gloria a Dios! Que en cualquier momento la trompeta va a sonar y tú y yo vamos a ir ¿hacia dónde? Hacia allá arriba. Pero la pregunta es, ¿estarás tú preparado para ese momento? ¡Santo! ¿Estarás tú en esta hora como las vírgenes prudentes, con sus lámparas ardiendo porque están llenas de aceite? ¡Aleluya! Que si Cristo viene ahora mismo, tú que estás aquí, por más que venga todos los días a los cultos y no te los pierdas, por más que lances y hables lengua, Santo, alabado sea el nombre de Jesús, pregúntate en esta hora, si Cristo viene en la condición en la que yo me encuentro en el día de hoy, aleluya, me iré con Él. Me iré con Él. ¡Santo! El silencio lo dice todo. ¡Poderoso es el Señor! Porque tenemos que meditar, ¿sabe por qué? So, amén. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Y el enemigo ha descendido, aleluya, más fuerte que nunca, porque él sabe, mira qué cosa.
Satanás y sus demonios también conocen los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Más de lo que muchos de nosotros decimos que conocemos y sabemos el tiempo en que estamos viviendo. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que ya mismo viene nuestro Padre Celestial a buscar una iglesia sin mancha y sin Rey de Gloria, somos más que privilegiados. Esto es un privilegio. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros recibimos fue nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Y después que confesamos a Cristo, nos arrepentimos, lo aceptamos como nuestro Salvador, que fue lo segundo que Cristo hizo, nos selló con su Espíritu Santo. Eso es más que un privilegio. Aleluya. Y también nos selló con su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces esa palabra que está dentro de ti, está dentro de mí, la tenemos que guardar, porque se fue depositado en nosotros algo poderoso, algo valioso. Pero que te toca a ti hacer que haga el efecto, que la manifiestes. Porque Dios no puede hablarte una palabra y quedarse eso ahí y se acabó. Y conformarte, ya Dios me habló y se acabó. No, hay que buscar que esa palabra se haga realidad. Tú quieres ver las promesas de Dios para tu vida, actúa. Actúa aunque no veas nada. Actúa aunque sea difícil. Actúa. Eso fue lo que hizo el pastor de esta congregación cuando testificó de los dos primeros meses que fueron difíciles. No veía a nadie, nadie estaba aquí, pero él le creyó a que a la palabra. Amén. Aleluya. Esa palabra era lo que le decía a él: camina y no te detenga, camina aunque no veas nada, camina porque entonces vas a ver el fruto de tu aflicción, camina. Amén. No voy a hacer, pero significa que esa palabra que Dios habló a tu vida también se va a detener. Aleluya. Alabado Dios. Gloria, gloria a Dios. Por eso que Jesús mismo nos dijo: escudriñemos las escrituras. Porque a vosotros parece que en ella tenéis que vida eterna. ¿Y qué más dice? Y ellas son las que ¿qué? Las que dan testimonio de quién? De mí. Entonces lo más terrible de todo es que los fariseos en aquel tiempo se suponía que supieran la palabra, porque ellos eran maestros, pero todavía estaban lejos de la salvación. Alabado Dios. Porque no podían entender que la palabra les hablaba de Jesús, al que ellos mismos tenían de frente. Alabado Dios. Porque aunque lo leían y lo sabían, no lo creían. Y es necesario que tú y yo creamos en la palabra del Señor. Amén. Para que haya efectos, alabado Dios. Y si hay algo que tenemos que entender, es que la palabra y la fe tienen que ir juntas. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fe sin obra es ¿qué? Muerte. Si tú tienes fe, muéstrame tú qué. Obra. ¿Verdad que sí? Y sin obra. Okay. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces tienen que ir juntas, porque la palabra viene siendo la información que se recibe. Pero ¿qué sucede cuando no hay fe? ¿Qué sucede cuando tú no crees en esa información? Pues entonces se hace inefectivo. Alabado Dios, aleluya. Pero cuando creemos en la palabra, esa misma palabra te lleva a vivir conforme a ella. Nadie tiene que decir cómo tú tienes que guardarte para Dios, porque la palabra te va a decir cómo guardarte para Dios. Amén. Decirte cómo comportarte, porque la palabra te va a decir. Amén. Nadie te va a tener que decir que tienes que dar testimonio donde quiera que tú vayas. Luz en medio de la tierra, ejemplo a todo lo que te están mirando. ¡Gloria a Dios! Un hijo de Dios, donde quiera que tú vayas. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede cuando la vivimos? Santo es Dios. Aleluya. Podemos dejar que
que ella misma nos que nos dirija. Nobody can tell us what to do, because the word of God will tell you what to do. And if you didn't understand what I said in English, I'm going to say it in Spanish. Aleluya. No tienes que decir, nadie tiene que decirte lo que hacer, porque la misma palabra de Dios te va a decir lo que debes hacer. Ella misma te va a dirigir, ella misma te va a instruir, ella misma te va a corregir, ella misma te va a exhortar todas las veces que sea necesario. Amén, aleluya. Entonces, cuando hablamos de la palabra herencia, cuando vamos en el Antiguo Testamento, aleluya, este término significa algo que es heredado, una propiedad o un dote, aleluya. Es un regalo que depende totalmente de la gracia soberana de Dios, aleluya. Y no solo tenemos la bendición de su gracia, sino que por haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y por haber creído en él, fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Aleluya. En otras palabras, tú estás marcado por él. Gloria a tu lado, tú estás marcado por él. Hello, we're not anybody. We're just not anybody. No somos cualquier cosa. Estamos marcados por él. Aleluya. Todo aquel que te ve, ve la imagen y semejanza de Cristo en tu vida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces fuimos marcados por él como propiedad de él. Significa que tú y yo le pertenecemos a él. Significa que suyos somos. Y esa es nuestra evidencia de que fuimos adoptados por él. Entonces, al ser adoptados por él, tú y yo podemos disfrutar plenamente de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Que en este mismo libro de Efesios, más adelante en el capítulo 5, 6, si no me equivoco, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que les ha sido sellado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué tú crees que Jehová te dice eso? ¿En dónde? En la herencia tuya. En la palabra. Santo, aleluya. Porque tú estás sellado con él, tú estás marcado con él. Amén. Significa que él también se entristece cuando hay algo que él ve en ti que no está bien. Santo. Significa que él también, aleluya, se pone mal, aleluya, se debilita cuando tú y yo permitimos cosas entrar a nuestras vidas. Alabado Dios, aleluya, porque hay personas que se creen que el Espíritu Santo es una persona también, hello. Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Aleluya. Los tres trabajan juntos, lo cual hace que sean uno. Poder de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, hay muchos que no, que aleluya, lo tienen hacia un lado. We don't need him. We got the Father, we got the Son. But what's wrong with the Holy Spirit? Como roca lo tienen. Decimos, aleluya, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, pero no necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Déjame decirte que estás bien equivocado, porque ese es el que tú vas a necesitar. Porque Jesús dijo: yo me fui, pero yo envié al Espíritu. Hay que deleitarnos en la presencia del Señor. El Espíritu Santo no es cualquier cosa, no es cualquier persona. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida, y es necesario que tome su lugar, ¿sabes? Gloria a Dios. El Espíritu Santo tiene que habitar dentro de ti, tiene que habitar en este lugar. Amén. Los cultos ya no serán como antes. Bajo y triste, porque has dejado que el Espíritu Santo de Dios se siente y tú quieres tomar el control y hacer.
tienes que ser dirigido por tu Padre, por aleluya, y por el Espíritu Santo. Santo. Aleluya. Tienes que ser dirigido por la palabra. Tienes que ser dirigido por Él, alabado Dios. Porque si no, como dice el buen puertorriqueño, vas a estar como una gallina sin cabeza. ¡Santo! Y necesitamos una cabeza. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y sin el Espíritu Santo, ¿sabes qué? We're lost. Sí, Dios, no somos nada. ¿Sabes por qué? Aleluya. Porque el Espíritu Santo, alabado Dios, aleluya, es el que te revela a ti todas las cosas. Aleluya. Dime a mí si ese no es importante en tu vida. Eso es amén, aleluya. Porque ¿cómo vas a saber que algo es de Dios y algo no es de Dios? Eso es así, si no, aleluya. Si tienes el Espíritu Santo de Dios activado dentro de ti. Que yo no tengo dueño, significa que estoy por ahí, gloria al Señor, y mi casa está vacía. ¿Y qué pasa cuando una casa está vacía? El enemigo viene y dice, ah, we have empty house here. ¡Ay, santo! Vacía, váyate, búscame bajo tres más para que ¡ay, santo! Alguien tiene que habitar dentro de ti. ¡Vamos! Y yo no sé de ti, pero yo no quiero ni en mi alma, ni donde ni la codicia, ni nada que me aparte del Señor. Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos. Yo necesito el Espíritu Santo, yo necesito el Espíritu Santo, yo necesito el Espíritu Santo. Oh, te adoramos, Jesús. Se están colando muchas cosas extrañas en nuestras congregaciones. No todo el que brinca, aleluya, es sapo, como dicen, ¿verdad? Alabado Dios, o conejo, gloria al Señor. Aleluya, no todo el que habla lengua y danza es de Dios. ¡Eso es! Se disfraza como alguien de luz. ¡Ay, santo! ¿Tú crees que haga lo mismo? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Espíritu Santo de Dios! Que está a tu lado, you need the Holy Spirit. Necesita el Espíritu Santo. Aleluya. Y te vengo a decir que no solamente en estas cuatro paredes, sí, estás en tu casa también. Yeah. Yeah. Vamos, vamos. La necesitas en tu casa también. La necesitas en las habitaciones también. Sí. Porque que muchas cosas se están metiendo en nuestras casas y no nos damos cuenta. Santo. Muchas cosas que nos podemos ver por la televisión y creemos que le estamos agradando a Dios. Santo eres Jehová. Oh, Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando venimos a la casa del Señor no tenemos fuerza. Porque estamos tan cargados de tantas cosas menos el Espíritu Santo de Dios. Santo es el Señor, aleluya. Pero dile que está a tu lado, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que nos llene de su poder. Necesitamos que nos llene con nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener gloria a Dios. ¿Quién es Él? Aleluya. Aleluya. El nombre de Jesús, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y si hijos también, que herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Santo eres.
Pero hay una clave aquí. Gloria a Dios. Si es que padecemos juntamente con Él. Ay, ay, ay. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Para mantener al Espíritu Santo activado y contento, it's gonna cost you. Ay, Dios. Y yo creo que es ahí el problema de los hombres. ¡Santo! Quieren la cosa fácil, que todo sea fácil. Pero yo no sé tú, yo soy como David, como dice David. Yo no quiero nada que no me cueste, hello. Porque lo que viene fácil, fácil, ¿qué? Ah, ve que no sabe. ¡Santo! Para mantener al Espíritu Santo activo en este tiempo te va a costar más de lo que te costó hace 3 años atrás. Porque si tú te das cuenta, la guerra intensifica. ¡Santo! Las luchas intensifican. ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! No sé si te acuerdas cuando empezó este año. ¿Cómo empezó este año? Bien fuerte, ¿verdad que sí? ¿Y ahora? Peor. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. ¡Santo, aleluya! Necesitamos la palabra. Yo siempre he dicho que si hay que cortarles a las alabanzas, a los especiales y todo eso, para darle oportunidad a la palabra, hazlo. Amén, aleluya. Porque yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero mi papá decía, no hay un peor ciego que aquel que no quiera ver. Fácil, aleluya. Yo no sé si tú te estás dando cuenta que estamos también viviendo en los tiempos de Samuel, donde la palabra de Dios escaseaba. ¡Santo! ¿Qué es lo que más que tú ves en estos tiempos? Muchos conciertos, lo cual no es malo. Eso así. Mucha cantadera para aquí y para allá. Eso así. Pero ¿dónde está la palabra? ¡Ay, santo! ¡Santo! ¡Oye, vamos! ¿Dónde está la palabra? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No me entendía esto. Porque yo escuchaba cuando decían que un culto sin palabra no es culto. Eso es así, aleluya. Y decía, pero ¿por qué dicen eso? Si Dios habla a través de una alabanza, de una adoración. Necesitamos palabra de Dios. Pero cuando Jehová me metió en esos zapatos de predicar, ahí yo pude entender el por qué. Los predicadores, cuando yo les escuchaba, decían, un culto sin palabra no es culto. Santo es, aleluya. Una alabanza nada más te va a llenar en el momento. Así, aleluya. Nada más te va a satisfacer en el momento. Te sacude. Pero la palabra es la que entra. Te entra hasta partirte. Amén, aleluya. Entra el corazón, aleluya. No, es la que dice. Santo. Pero hay algo que tú y yo como iglesia no podemos olvidarnos. Es nuestra meta en Cristo. Las metas que Cristo tiene que ir por encima de las metas personales mías, aleluya. En una ocasión Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 verso 13 al 14. Alabado sea el nombre de Jesús, búsquelo conmigo, vamos a buscarlo. Oh, gloria al Señor. Santo es el Señor, aleluya. Filipenses capítulo 3. Te adoramos, Espíritu Santo. Adore ahí conmigo. Lo voy a leer en la versión que tengo. Amén. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Qué lindo, Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo, así como Pablo, tenemos metas. Pero qué lindo cuando cogemos nuestras metas y se las entregamos a Dios. ¡Aleluya!
y le decimos a Dios, if this is your will, help me do it. Qué lindo es Dios. Si esta es tu voluntad, permite que se cumpla. De acuerdo a tu perfecto plan. Porque Dios es perfecto. Amén. No la que me permite hacer lo que yo quiera, sino la de Él. Alabado Dios. Por eso me encanta Pablo. Me encanta Pedro. Me encanta todos estos hermanos que leemos a través de las Escrituras. Pero Pablo me encanta. ¿Sabe por qué? Porque él era realista. Santo. Él decía. Él era transparente. Santo. Directo. Pero con su ejemplo nos dejó ver que aunque él no pretendía haberlo alcanzado todo, porque él no era orgulloso, él no tenía ese problema. Santo. Alabado, porque Jehová le tuvo que meter en la cara. Aleluya. Santo. Que aunque tuviera la sabiduría que tuviera, porque fue enseñado a los pies del mejor maestro de Cristo, aleluya, todavía le faltaba algo a Pablo, aleluya, y no fue hasta que él tuvo ese encuentro personal, ese encuentro genuino, ese encuentro que lo hizo recordar que ya no vivía él, sino que Cristo vive. Cuando él dice, olvidando lo que quedó atrás. Amén, aleluya. Significa, aleluya, gloria a Dios, que yo tengo un futuro claro. Que si aquí el punto es de no volver a vivir en el pasado, tampoco el pasado debe de afectarme más, sino que yo tengo que proseguir a la meta, aunque yo estoy consciente de los errores del pasado, pero yo no tengo tiempo de mirar atrás. Amén. Yo no tengo tiempo de perder las fuerzas que voy a necesitar más adelante. Yo tengo que seguir, yo tengo que mirar a Cristo, yo tengo que mirar el blanco de la soberana vocación. Amén. Para entonces gloria yo pueda alcanzar lo que me está esperando. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Entonces, cuando tú y yo somos marcados para cerrar. Gloria a Dios. Santo, santo. Significa que tú y yo somos herederos. Santo eres, Jesús. Somos herederos. Si no, cuando estés allá arriba en los cielos, pregúntale a Pablo. Santo. Porque él fue uno de los hombres que de verdad vivió todo lo que le escribió en sus cartas. Aleluya. Un vivo ejemplo después de Jesucristo de lo que era padecer por la causa del Señor. Santo. Cuando tú estás marcado por heredar, para heredar, aleluya, te va a venir la aflicción. Vas a tener que padecer por el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Porque tú no eres cualquier cosa. Amén, tú le perteneces a un Dios todopoderoso. Tú eres propiedad de Él. Él te libró de la esclavitud. Gloria a Dios. Para hacerte esclavo, o sea, para hacerte siervo de Él. Aleluya. Santo. Por eso, gloria al Señor. Aleluya. Aunque muchas veces traten de empujarte, hay una marca en ti que te recuerda que tú fuiste marcado para Él. Gloria a Dios. Aleluya. Porque dijo lo que dijo, porque Jeremías estaba marcado desde aún antes de nacer. Santo eres. Aún antes de nacer Jehová dijo, yo te escogí como profeta para las naciones. Aleluya. Ya tú estabas marcado por mí para heredar, Jeremías. Amén. Aleluya. Y por más que este hombre no quiso hablar más en el Señor, no quiso hacer lo que Jehová le mandó a hacer, aunque él trató, él dice que había un fuego dentro de él, había un fuego que pudo más que él,
Había un fuego que lo sedujo tanto. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Que por más que él trataba de callarse la boca, él no podía. Que por más que él trataba de huir, él no podía. Gloria a Dios. Porque el fuego pudo más. Alabado sea Dios. Marcada por él, podrá estar en Japón, podrá estar en China, amén, en Australia, en Europa, donde sea la palabra de Dios, lo va a ser. Amén. Gloria, gloria a Dios. Por eso. Entonces, hay que entender que tú y yo no le pertenecemos a este mundo. Nosotros somos linaje de Dios. Entonces tenemos una gran responsabilidad de adquirir las cualidades del carácter de Dios y saber manifestar al mundo nuestra semejanza a aquel que nos engendró, porque ya no andamos más en oscuridad, ni tampoco somos partícipes de sus obras, porque la luz y las tinieblas no se mezclan. Eso es así, aleluya. Por eso, alabado Dios, necesitamos la palabra de Dios en este tiempo. Gloria a Dios. Necesitamos al Espíritu. Y necesitamos mantenernos bajo el temor de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Porque el principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. Aleluya. Amén, amén. Entonces, en otras palabras, cuídate. Cuidémonos de exponernos, aleluya, a cosas o personas que tratarán aún, se verán como tú, actuarán como tú, danzarán como tú, hablarán lenguas como tú, predicarán como tú, alabarán a Dios como tú, harán tantas cosas como tú. Pero tú y yo no podemos dejarnos llevar por lo que vemos por fuera. Amén. Por eso es necesario el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Tú fuiste marcado para heredar el bote de pie en esta noche. Aleluya. Y vuelve y repítele a tu hermano: tú has sido marcado para heredar. Padre, le damos gloria a Dios, Señor, en esta hermosa noche, Señor. Tú has permitido que en esta noche prediquemos. Gracias, Señor, porque yo sé que no ha tornado atrás vacía, sino que ha hecho lo que tú has enviado, Señor. Padre, te doy gracias por la fuerza, por la sabiduría, por la dirección tuya, Señor, por guiarme, Señor, porque sé que tú has hablado a cada una de nuestras vidas en esta noche. Padre, te pido que esta palabra la retengamos, la abracemos, la digerimos y la metamos en nuestro espíritu y se mantenga y haga la obra y el efecto que es necesario hacer en nuestra vida. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor, por este pueblo, Jehová. Aleluya, que está aquí en esta noche, que se dio la cita y se dio el esfuerzo bajo toda circunstancia para poder llegar aquí. Padre, yo sé que tú has de premiar su fidelidad y su esfuerzo en esta noche. Y lo vas a sobrebendecir de lo que ya tú los has bendecido. Te doy la gloria y la honra y la gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jehová en esta noche? Gracias. Yo no sé si hay alguien en esta noche que quiera al Señor, que le quiera decirle al Señor: yo también quiero ser ese ejército marcado para heredar. ¿Sabía que hay gente que está fuera de los caminos del Señor, pero han sido marcados también por el Señor? Hoy es tu noche. Si no le sirves al Señor, si te quieres reconciliar con el Señor en esta noche, el altar se abre. Queremos orar por ti. No queremos que te vayas sin el Padre Celestial. No queremos que te vayas. Queremos que también Dios haga cosas grandes y poderosas en tu vida. Porque tú también eres parte del propósito de Dios en estos últimos tiempos. Dios también te necesita a ti.
Aleluya. Yo no sé si hay alguien, donde sea, donde tú estés parado, que quiera levantar la mano y decirle al Señor: yo me quiero reconciliar contigo. No tienes que pasar al frente si no quieres. Si quieres aceptar al Señor, levanta tu mano ahí como tú quieras. Pero dale la oportunidad, o es que todos aquí le servimos al Señor. Santo, aleluya. Todos aquí le servimos al Señor. Yo sé que no. Entonces dale la oportunidad al Maestro en esta noche. Dale la oportunidad a tu Padre Celestial, que también te formó, también te creó, también quiere cumplir su propósito en ti. También quieres, alabado sea el nombre de Jesús, hacer cosas grandes y poderosas con tu vida, con tu casa, con tu familia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien? Aleluya. Alguien que diga: yo quiero al Maestro, yo quiero a mi Padre, yo quiero volver a la casa, yo quiero volver a los pies de mi Señor. Oh, poderoso Rey de Dios. Aleluya, aleluya. Hoy te adoramos, Señor. Aleluya, sigue obrando en las vidas, Señor. Sigue obrando en los corazones. Aleluya, porque yo sé, Jehová, que tu palabra va a trabajar y seguirá trabajando en cada uno de ellos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, aleluya. Entregamos esta parte, amén. No sin antes darle la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria y honra al Señor? Gracias, Señor. Porque tú eres la gloria, tú eres la honra, tú eres la honor, tú eres toda pleitesía. Mañana continúa la fiesta. Y yo sé que lo que Dios comenzó a hacer en el día de hoy, mañana será mayor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Invita a un amigo, trae un amigo. Alabado sea el Señor, porque yo sé que esta fiesta va a continuar y Dios va a seguir haciendo cosas poderosas. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.